Pásalo para acá. Te echa para acá, porque si no, no se sabe. ¿Qué caen acá? La 62. ¿Es? ¿O 64? ¿62? 27-29. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, estimados amigos y lectores de Proyecto.com, el periódico del puerto. Pues estamos aquí en la calle 62 por 27 y 29. Pues donde se registra pues esta movilización de elementos de seguridad, policías, está también aquí los amigos de la Guardia Nacional, están haciendo su labor de vigilancia conjunta con la Policía Municipal y la Policía Estatal. Y pues fíjense ustedes que pues con la novedad de que continúan los robos aquí en el puerto de Progreso, y ahora le tocó, como dice el título del video, aquí en la casa del secretario de la comuna, el secretario del ayuntamiento, Alfredo Salazar, cuyo domicilio se encuentra aquí, precisamente donde están los policías, donde están las patrullas. Ya ni los funcionarios del ayuntamiento se salvan de esto que está pasando aquí en Progreso, de los robos cometidos a casa habitación. Según se dice, son atribuidos a un hábil ladrón conocido como el jorobado o la araña, que le dicen. A esta persona se le están atribuyendo estos atracos, pero hasta el momento no logran detenerlo. Y pues ya tocó a este funcionario del ayuntamiento cuyo domicilio se encuentra en esta dirección, 62 por 27 y 29. Están aquí las patrullas. Hace unos momentos estaba cerrada la calle. La acaban de abrir al tráfico vehicular, pero pues aquí se encuentran los comandantes estatales, municipales. Pues así las cosas con los robos aquí en el puerto Progreso, que continúan. Pues pese a la seguridad, tenemos Guardia Nacional, tenemos Policía Estatal, tenemos Municipal, están haciendo rondines, pero pues siguen los asaltos en moto, siguen por ahí. Miren, en la otra calle están igual buscando grabaciones de cámaras de seguridad. Nueva movilización, ahora por este robo cometido en esta arteria. Y pues llama la atención porque son varias patrullas. Hay una aquí en la calle anterior, y aquí se encuentran 2, 3, 4 unidades más por el robo cometido aquí en el domicilio del funcionario del ayuntamiento, Alfredo Salazar, que es secretario de la comuna, es el segundo a bordo en el ayuntamiento de Progreso, después del alcalde Julián Zacarías. Y pues ya se empiezan a mover aquí las unidades. Está, pues fue víctima también, el funcionario del ayuntamiento fue víctima también de este atraco, que como les decimos, según los vecinos, lo que ya nos comentan varios vecinos, que le están atribuyendo, le están echando la situación, la culpa a esta persona que le apodan la araña, el jorobado, que ha robado en varias ocasiones en diferentes puntos del puerto de Progreso. Buenas tardes. ¿Cuál es el saldo del atraco? No entraste. No tienes datos. Pues esperemos que ya pronto caiga este delincuente, si es que ese fue. Y pues todos los demás que igual están cometiendo atracos en motocicletas, están cometiendo robos, arrebatando bolsos a las personas que transitan en la vía pública, y que pues hasta el momento no caen. Ayer la Policía Municipal precisamente difundió unos videos de un robo cometido en el puerto Progreso, de un celular, luego del robo de otro celular también, y de otros casos que han habido, pero de días pasados. Casos recientes no se han registrado, no ha habido detenidos. Los detenidos que nos han informado han sido de semanas o meses anteriores. En este caso, pues este nuevo robo viene a sorprender aquí a los vecinos de la calle 62 por 27 y 29, domicilio de conocido funcionario del Ayuntamiento de Progreso. Pues continúan las investigaciones. Nosotros pues nada más ya les dimos cuenta de esta
de este atraco registrado esta tarde en el domicilio del secretario de la comuna. Pues esperemos que logren dar con los ladrones y que de verdad las autoridades le pongan un alto ya a esta ola de robos que se está registrando en el puerto. Nos informan que le robaron al secretario de la comuna, que vive aquí en Las Rejas. Acá la vueltecita. Ahí está. Que el famoso jorobado es el que dicen que está robando. Es uno que ya salió varias veces, ya robaba. En todo Progreso a robar. Y ahora le tocó aquí al funcionario del ayuntamiento, al secretario de la comuna, el segundo abordo. Pues, no, aquí. Aquí donde están las camionetas. Es que allá. Es que están buscando grabaciones a ver si lo ubicamos. Sí, hay varias patrullas alrededor. Están tratando de localizar las grabaciones de los predios vecinos. Pues para ver si logran armar un poquito la historia de ver por dónde pasó este sujeto, por dónde entró. Dicen que por una ventana, pero están tratando de dar con él. Están incluso elementos de la policía ministerial, estatal, municipal, guardia nacional, por este robo cometido aquí en este predio. También, como les informamos, hay muchas quejas por ahí de extranjeros, residentes extranjeros, que han sido víctimas de robos en la zona veraniega. Precisamente en la pasada jornada ciudadana se acercaron al alcalde para pedirle más vigilancia, más seguridad. Fueron atendidos por personal de turismo y también por gente de la policía turística. Y pues es un tema que definitivamente pues ya está haciendo mucho ruido aquí en el puerto y que es necesario que ya las autoridades se pongan las pilas ya para poner un freno a esta situación. Bueno, como les decíamos, pues ya les dimos cuenta de esta noticia. Ellos siguen aquí en sus investigaciones. Agradecemos a todos conectarse en vivo en la señal del Progreso de hoy y que compartan la transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto Progreso. Gracias a todos. Seguimos en la señal de progresohoy.com.